Mataron, asesinaron a la niña Sofía. Y la mató un abusador, un violador. Otra vez, nuevamente en Colombia, siguen matando a nuestros niños. Los siguen asesinando, siguen abusando de ellos, los siguen violando. ¿Y qué está haciendo el Estado colombiano frente a esta ola de crímenes que sucesivamente siguen ocurriendo en nuestro país? Mire, aquí en este descanso, aquí en la universidad, me encuentro en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde estoy cursando una doble especialización, administrativo y disciplinario, pero quiero aprovechar este momento para hablar con ustedes rápidamente. Este sujeto de nombre Brian Campo, no es la primera vez que hace esto. Y la pregunta es, hace casi 6 años, este sujeto ya había abusado de otra niña, del mismo nombre, Sofía. ¿Qué hace en la calle suelto? ¿Qué hace libre el sujeto? Ya por aquí les muestro el salón de clase. ¿Qué, ay, por ahí hay una compañerita, vea, está estudiando también. ¿Qué hacía libre este sujeto? Si ve que entonces las leyes contra los abusadores sexuales y contra este tipo de criminales, entonces sí será blanda, sí será muy flexible. Curiosamente, este sujeto también tiene una niña, es padre de una niña de 5 años que también se llama Sofía. ¿Será que también habrá abusado de su propia hija? El Estado tiene que garantizar y hacer unos exámenes allí. Toda duda se genera alrededor de este atroz y vil crimen. Miren, lo que va de este año, en lo que va de este año, según lo que estoy mirando aquí en internet, ya van más de 360 niños abusados, asesinados, 360 niños asesinados. ¿Qué está haciendo el Estado colombiano para garantizarle mínimamente la vida a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Cuántos niños más, cuántas Sofías, cuántos niños más tienen que morir para que comprendamos que hay que ponerle freno y mano dura contra estos criminales, homicidas, abusadores, violadores de niños, de niñas y de adolescentes? ¿Será que las medidas que tiene en estos momentos el gobierno, el Estado, en su jurisprudencia, en su ley, no están garantizando de verdad la vida mínimamente de nuestros niños, de nuestros hijos? Se enciende nuevamente el debate sobre la prisión perpetua para que este tipo de gente, de criminales, no vuelvan a salir nunca más a la sociedad, a la calle. Nuevamente se enciende el debate. ¿Qué piensa usted? ¿Será que con la prisión perpetua podríamos nosotros mitigar mucho más el tema de los abusos y las violaciones y los asesinatos hacia nuestros niños? Yo digo algo y les dejo mi comentario rápidamente. La misma Corte Constitucional le puso freno en el año 2021, si no estoy mal, en la sentencia C-294, cuando se debatió este proyecto de ley para crear la prisión perpetua, porque la Corte no podía ir en contra de su misma Constitución y para esto tendría que existir una reforma y sustancialmente grande. Pero bueno, todo se podría, todo es factible, todo se puede hacer para garantizar mínimamente la vida de nuestros niños. También tengo otra duda, aquí hablando entre nosotros. Si las penas, la pena máxima es de 60 años para estos violadores asesinos de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué no se cumple? ¿O es que ellos tienen algún tipo de garantías como para que paguen con 10, 15 años el asesinato de un niño, la violación de un niño, niña, de adolescente? Me queda esa duda. ¿Será que ya salen libres con cualquier condena en una cárcel? Tremenda la situación, ¿no? Y son 60 años. Y se decía que no iban a tener beneficios. Pregunta, ¿qué hace este sujeto libre? ¿Qué hace? Y vamos aquí a una página porque quiero mostrarle a ustedes que un proyecto de ley a mitad de este año, no sé si ya lo habrán aprobado, mire, a conciliación, proyecto de ley que reglamenta el registro de abusadores sexuales. ¿Qué piensa usted? Si creamos o se crea
un registro donde los abusadores sexuales los incluyan allí y que no vuelvan a tener jamás contacto con niños, niñas y adolescentes si es que quedan libres en la calle cuando hablamos de abuso sexual, para que no vuelvan a revivir estos crímenes. Mire, aquí vamos a leer la página. Y vamos a ser muy breves para no alargar tanto el video. Dice por acá lo que más me llama la atención. Según Medicina Legal, en los tres primeros meses del 2024 se reportaron 19.192 casos de abuso sexual en contra de menores de edad, es decir, 53 casos por día. La iniciativa es que estos abusadores sexuales, con esta base de datos que tendrán que consultar las empresas públicas y privadas que manejen o tengan a cargo niños, niñas y adolescentes, para que estos no tengan contacto, queden vetados, para no darles así como tanta papaya, para que sigan delinquiendo de la misma manera, abusando de nuestros niños, niñas y adolescentes. Mire, dice por allá una senadora que en estos lugares que se suponen que deben de ser seguros para los niños, como los colegios, las escuelas, las instituciones, centros recreativos, entre otros, donde dolorosamente vemos que se registran a menudo casos de abuso sexual, con esta iniciativa lo que se quiere es garantizar que estos entornos sean realmente seguros, que las personas responsables del cuidado de nuestros niños sean adecuadas y que los abusadores sexuales no tengan la oportunidad de reincidir, indicó la senadora Nidia Blell en su momento. Y también crea un ABC, es decir, en donde, mire, yo se los quiero mostrar aquí, al que quiera le puedo enviar la dirección de esta página, mire, dónde son los entornos que estos abusadores sexuales no puedan tener contacto o no puedan trabajar. Yo les envío, déjenme en el mensaje, yo les envío la URL, la dirección. Finalizando este video les quiero decir, tengo arrugado el corazón, entristecido, con rabia, con ira, con una combinación de todo, porque la verdad, y como abogado, como periodista, como personas que en la mañana tenemos que dar estas noticias, la verdad, siento que Colombia ya tiene que hacer algo contundentemente fuerte, para ponerle freno a esta situación del asesinato y las violaciones en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo leo en los comentarios, los leo. ¿Qué piensan ustedes? Si creamos o se crea de verdad y le dan vía libre a esta base de datos para abusadores sexuales, y que si por lo menos no van a reglamentar o se le va a dar vía libre a la prisión perpetua, que por lo menos sean 60 años, pero 60 años que no vuelvan a salir a ver la luz del día en la calle. ¿Qué piensan ustedes? Los leo en los comentarios. Se me escapaba por ahí otra cifra y no sé si se las habré dicho al principio. Van más de 360 niños asesinados en lo que va corrido de este año. 360. ¿Qué piensan ustedes? Qué pesar de nuestros hijos. Qué pesar de nuestros niños. Dios les bendiga. Yo soy el reportero Steven y ya saben, primero nuestros niños, primero nuestra gente. Dios les bendiga.